Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlas nuevamente en mi clase. Oigan, hoy tenemos una sorpresa increíble y todas se han de estar preguntando en qué lugar estoy. Pues esta es la sorpresa que les tengo y este es el tutorial que les vamos a presentar. Vean, vamos a hacer un organizador de tejedoras. Pues en este tutorial les tengo una gran sorpresa. ¿Y ustedes se preguntan dónde estoy? Pues aquí tenemos a ¡hola! Está con nosotros Samilí de Chuladas Creativas y ella, estoy segura que muchísimas de ustedes ya la conocen. Y ella es la que nos va a ayudar a hacer este organizador para tejedoras. Sí, les quiero hacer algo para ustedes que tejen todo el tiempo y tejen cosas súper lindas. Pero seguramente necesitan algunas cosas para organizarse o cuando salen de su casa pero quieren seguir tejiendo, necesitan un organizador donde no se les olvide nada. En este pueden colocar diferentes números de ganchos, tijeras, estambres, pluma, el celular y todo lo que necesitas para seguir tejiendo. Esto te va a organizar a ti, tejedora. Espero que les guste con mucho cariño y estoy súper feliz de recibir a Laurita en mi taller. Gracias. Y empezamos. Pues bueno, la idea es reutilizar lo que piensas que puede ir a la basura, lo vamos a convertir en un organizador. Primero necesitas uno de estos botes de PET, es una botella de agua de 10 litros. Esto nos va a ayudar a que nuestro organizador esté rígido y no pierda la forma. Con un cúter lo voy a recortar a 21 centímetros de altura. Puede ser más alto o más corto. Y al final con unas tijeras empareja tu corte. Y ahora para forrar este bote puedes reutilizar cualquier tipo de tela. A mí me encanta la mezclilla porque es muy rígida y estoy segura que todas tenemos algún pantalón que ya es momento de tirarlo a la basura o de reciclarlo, pues este es el momento. Bueno, pues vamos a cortar la parte más gruesa de este pantalón, que son las piernas, y con una de ellas vamos a envolver el bote. También la vas a recortar por lo largo de la pierna para abrir más la tela. Para medirlo es muy sencillo, tiene que sobrarte tela de abajo y de arriba, aproximadamente 4 centímetros extras arriba y abajo. En uno de los lados, marca un dobladillo de esta forma, envuelve el bote y marca el dobladillo del lado contrario. Vamos a sujetarlo con alfileres para saber hasta dónde tenemos que coser. Si te fijas, la tela la puse al reverso, es decir, la parte bonita de cualquier tela va a ir hacia adentro. Así es que si no sabes coser, no te preocupes. Lo puedes hacer con la forma más sencilla y por muy mal que cosas, esto no se va a ver porque la costura quedará por dentro. Y bueno, yo lo que hice fue quitar el bote y ahora sí, a mano vamos a coser esta parte. Es una línea recta. Esto también lo puedes hacer con máquina de coser. Y bueno, ya que tengamos cosido toda esta línea, vamos a cortar la parte que nos sobra justo donde acabamos de coser. Solamente deja un pedacito antes de la costura, como un centímetro aproximadamente. Ahora voltéalo al derecho. Yo lo voy a volver a meter al bote nada más para checar que mis medidas estén muy bien y también voy a recortar lo que sobra en la parte de arriba. Recuerden, mis tejedoras, o más bien las tejedoras de Laurita, que nos va a sobrar tela arriba y abajo, aproximadamente unos 4 centímetros para poderlo meter al bote, ya verán cómo, y también coser la parte de la base. Ahora voy a reutilizar unas telas muy bonitas de una blusa que ya las he utilizado en otras cosas, pero como es muy poco lo que voy a utilizar, me sirve perfecto. También necesitas esta cinta que se pega con calor. Para utilizarla es muy fácil. En el pedacito de tela que vas a hacerle el dobladillo, plánchalo primero para marcarlo y en el interior pones la cinta. Esta cinta lo que hace es que pega la tela con el calor de la plancha. La verdad es que es muy sencillo. Esta cinta para dobladillos la venden en tiendas donde venden telas. Puedes usar este método de la cinta o coser el dobladillo. La verdad es que con esta cinta es muy práctico y rápido, y además no es muy cara. Y bueno, ya que marques tu dobladillo de dos telas diferentes o de la misma, yo encontré estas dos, voy a coserlas por el reverso para unirlas. Como son pedacitos, me queda una más larga y otra más corta, pero las voy a posicionar arriba del bote de tal forma que me sobre en la parte de abajo para que me dé la misma altura de ambas telas. Para irme derechito con unos alfileres voy a marcar donde se termina el bote, porque si te fijas, la tela tiene la costura como de lado, así es que para no irme chueco voy a marcar la parte de arriba y abajo con unos alfileres. Ya que marqué donde quiero que vaya mi tela, voy a sacar el bote de adentro y ahora con hilo y aguja voy a coserlo a la tela de mezclilla
¡Ey! Pero una pausa chiquitita. Seguramente hay muchísimas de ustedes tejedoras que no me conocen. Así es que les voy a enseñar unos pedacitos de lo que hay en mi canal. En mi canal de Chuladas Creativas puedes encontrar muchísimas manualidades muy sencillas, económicas y sobre todo muy decorativas. Para poder visitar mi canal es muy sencillo. Solamente le tienes que dar clic aquí arribita del lado derecho. No importa que lo estés viendo desde un celular, si le das clic justo aquí arribita en la esquinita, te va a aparecer mi canal de YouTube y también el próximo video. Si te gustan las manualidades o crear, bueno, pues ahí vas a encontrar muchísimas ideas navideñas, de Halloween, Día de las Madres, de cualquier temática. Bueno, pues ya sabes, visita mi canal de YouTube o cualquiera de mis redes sociales, me encuentras como Chuladas Creativas. Y bueno, ya. Ahora sí, continuamos con el tutorial. Y bueno, ya que cosimos esta parte, las dos telas a la mezclilla, vamos a colocar por debajo de la tela, entre la mezclilla y la tela floreada, todo lo que quieres organizar en tu organizador. O sea, todo lo que quieres llevar que utilizas cuando tejes. Yo en este caso puse uno de los ganchos más gruesos, lo envolví con la tela que está arriba para que la tela quede como pandeada, que no quede recta o estirada. La idea es que quede como una bolsita. Y para marcarlo, lo voy a hacer con una pluma y una regla para irme derechito. Si puedes, deja el gancho, las tijeras o la pluma, lo que vas a colocar en este organizador, déjala puesta mientras vas cosiendo para que así te dé el tamaño exacto de lo que vas a colocar. De esta forma te van a quedar exactos estos espacios del tamaño de tus utensilios o tus herramientas. Recuerda que lo puedes hacer más ancho, más grande, más delgadito y lo vas a coser por todo lo largo llegando hasta abajo. Así yo voy a repetir la misma técnica porque van a ser varios ganchos los que voy a colocar aquí. Así es que voy a poniendo el siguiente, lo marco con una pluma y lo coso de arriba abajo, dejando el gancho o la pluma puesta para que quede el espacio exacto. Y bueno, seguramente ustedes como yo necesitan diferentes estilos de tijeras. Para las tijeras es un poquito diferente. Vamos a marcar también el ancho de las tijeras, lo que es la parte filosa, pero para colocar otras tijeras necesitas dejar un espacio entre una y otra. Con la regla primero marca una línea para saber hasta dónde tienes que coser. Para las siguientes tijeras, fíjate muy bien, vamos a dejar un espacio entre una y otra para que no se atropellen o no se peguen en la parte de arriba por lo ancho. Así es que entre estas dos voy a colocar una pluma y voy a marcar el espacio de la pluma o de lo que voy a colocar en medio para así aprovechar estos huequitos entre tijera y tijera. En lo que me sobra de tela que envuelve el bote, voy a hacer también una bolsita. Primero voy a marcar un dobladillo ancho, casi marcándola a la mitad de mi tela. La medida final o ya doblada va a ser un rectángulo de 4 centímetros por 8 aproximadamente. En el centro le voy a pegar un velcro. Estos ya vienen con un pegamento, sin embargo, como lo vamos a usar demasiado, yo les sugiero que le den unas puntadas por todo alrededor. Así quedará más seguro para nuestro uso rudo de este organizador. Ahora con esta cinta adhesiva que es para tela, la voy a poner adentro, voy a cortar varios pedacitos para que me dé todo el ancho de este rectángulo y recuerda que con el calor de la plancha, estas dos telas quedan pegadas. Para darle un mejor acabado, también en los extremos de este rectángulo, voy a hacer un pequeño dobladillo, también pegándolo con esta cinta. Ahora solamente recorto un medio círculo en la parte de abajo para que me dé la tapita o la solapa de la bolsa. Esta bolsa la voy a pegar arribita de esta tela, sin embargo recuerden que esto también lo pueden coser. Esto es solo una opción. Y bueno, le voy a poner el otro pedacito de velcro justo aquí para cuando terminemos de hacer la bolsita, la podamos colocar exactamente en su lugar. En la parte de abajo voy a fruncir un poco la tela para que la bolsa quede holgada. Así es que cuando la vayas cosiendo, ve pellizcando un poquito la tela para que te quede holgada. Ahora yo voy a recortar esta parte que me sobró de la tela haciendo un corte recto y esto lo voy a coser directamente aquí en la costura, me quedó exactito. Y luego estas costuras las vamos a tapar haciéndolo un poquito más urbano o más estilo pantalón de mezclilla, recortando unas costuras del mismo pantalón, ya lo verán. Y bueno, ahora sí podemos quitar la cinta adhesiva de la otra parte del velcro.
velcro para pegarlo en la bolsita, en la parte de abajo. Le puedes dar unas puntaditas para que te quede perfecto y listo. Y bueno, yo todavía tengo espacio como para colocarle otra bolsita, así es que voy a recortar directamente la del pantalón de mezclilla y se la voy a pegar en este espacio. También voy a recortar las costuras que vienen al final o entre las piernas del pantalón de mezclilla para darle un diseño más urbano o más alocado. Esto lo voy a pegar en algunas costuras, en la división entre las dos telas diferentes. Lo voy a pegar con silicón caliente. Es importante que cuando pegues las telas presiones para que el silicón se meta entre las dos telas y quede súper bien pegado. Aquí le voy a pegar una más larga de arriba hasta abajo para tapar justo esta costura y además le da un toque como más de pantalón de mezclilla. Y también la bolsa con silicón caliente por la parte de atrás la voy a pegar y presiona. Recuerda presionar cuando esté caliente el silicón para que te quede súper bien pegado. Y bueno, para la base vamos a marcar la circunferencia de este bote. Márcalo por el reverso de la tela y recórtalo. Voltea esta parte que es la que va alrededor del bote, volteala al reverso, colócala de nuevo en el bote de plástico, vela metiendo y en la parte de abajo, si recuerdas, dejamos un sobrante de 4 centímetros. Vamos a coser alrededor este círculo tratando de que las telas, todas las telas que están en la base alrededor, te queden por fuera para coserla a esta circunferencia. Tienes que agarrar todas por fuera. La costura al final te va a quedar por dentro. Y mis chuladas tejedoras, ya casi terminamos. Recuerda que esto es para ti, para organizarte mejor y además esto va a lucir súper coqueto. Así es que disfruta este momento poniéndote una música agradable, un rico cafecito al lado para que te acompañe en esta manualidad. Y bueno, ya que cosimos toda esta parte, la vamos a voltear ahora sí al derecho y vamos a volver a forrar nuestro bote. Y bueno, ahora solamente nos falta la parte de adentro. Pero miren, ya en el bote qué chulo se ve. Yo les decía que no soy muy buena cosiendo. La verdad es la primera vez que hago algo como esto, pero me encantó. Y me salva que la costura queda por dentro. Y bueno, ahora voy a cortar tiras. Voy a aprovechar esta parte de la bolsita, de la parte de atrás. La idea es unir varias tiras hasta que me dé la circunferencia del bote. De nuevo lo voy a marcar con unos alfileres para saber hasta dónde coser. Si se fijan, estoy repitiendo más o menos el principio. Voy a hacer la costura un poquito abajo de los alfileres para que quede más chiquito porque este va en el interior. Y ahora voy a marcar la altura. Si lo recuerdan, está de 21 centímetros. Ahora voy a recortar lo que sobró de largo y me va a quedar un cilindro de mezclilla. Y de nuevo voy a cortar la circunferencia para coserla alrededor justo a la altura de mi bote. Si recuerdas, la altura es de 21 centímetros. Así es que donde pusimos la marca de la altura en este cilindro, ahí vamos a coser por todo alrededor el círculo. Y bueno, esta parte que me quedó un poquito larga la voy a recortar como a 2 centímetros de mi costura. Y este cilindro, ahora sí, va a ir en el interior del bote. Para que me quede más fijo, lo voy a pegar primero a la base colocando silicón caliente y luego lo voy apachurrando con mis manos para que pegue súper bien. Y ahora vamos a pegar todo el contorno. Nos va a sobrar un pedacito, ese al final lo vamos a recortar. Pero recuerda que esto también lo puedes coser. Sin embargo, esta técnica es súper efectiva, ya que el silicón en la mezclilla se mete perfecto en la tela y queda de verdad súper bien pegado. Y ya ahora sí, ya casi terminamos mis chuladas tejedoras. Ahora vamos a cortar solamente este filito que sobró de aquí para que no se vea del otro lado. Y ya quedó. Pero como que necesita un toque mucho más chulo, mucho más femenino. Y para eso vamos a hacer la segunda parte en mi canal y lo va a poner súper chulo Laura Cepeda. ¡Ay, amigas tejedoras chuladas! Quedó hermosísimo. ¿Qué tal te pareció, Sam? Me encantó. Le dio un toque como de corona. No. ¿Sabes qué? Sí, está preciosa este tejido, esta CNF, este encajito. Y mira cómo combina con todos nuestros instrumentos de tejido que tenemos. Entonces yo estoy segura que toda la gente lo va a querer hacer. Oye, yo no había descubierto esta bolsita. Sí, ¿qué tal? Es perfecta para guardar el celular o lo que quieras. Bueno, pues ya saben, si quieren ver esta segunda parte donde Laura Cepeda nos va a hacer un tejido súper chulo para la orillita de nuestro organizador, visita el canal de Chuladas Creativas. Pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Verdad que estuvo increíble? A mí me encantó, hermosas. Quiero que todo mundo, todas mis tejedoras lo tengan. Y pues espero que vean la segunda parte. Van a ver la segunda parte en el canal de Samili, que vamos a
tejer esta orillita muy hermosa y ahí les voy a dar la clase y el paso a paso. Estoy segurísima que les va a encantar. Así que no se la pierdan y nos vemos en el canal de Chuladas Creativas. Sí, muchas gracias, Laurita, por poner todavía más chulo este organizador. Espero verlo muy pronto en tus próximos videos, porque esto es para ti, para organizarte mejor, y espero que te haya gustado. Y mis nuevas chuladas tejedoras las invito a mi canal, así es que vamos a ver la segunda parte. Y además les tenemos una sorpresa, porque esto no se queda aquí. No se queda aquí. Hay más sorpresas y tenemos más videos, ¿eh? Más videos para la semana que entra, porque nos picamos tejiendo, platicando. Esto se puso increíble. Muchísimas gracias, Laurita. Vénganse a la segunda parte a que vean esto en mi canal, pero nos esperamos el próximo jueves porque hay otra idea juntas. Muchísimas sorpresas. Así, ahí nos vemos. Bye bye.